sean bienvenidos a mi canal. Ok, miren, tienen rato pidiéndome videos de ropa, entonces vamos con eso. Me voy de viaje a Premio Juventud, va a ser este año en Puerto Rico. Viajo el martes que viene y decidí que como todos los días voy a estar saliendo en gordiflaca haciendo show, entonces bueno, me voy a llevar ropa bonita y me fui a Zara. Es como que 4 looks y un body, algo así, y no sé qué, y me los voy a probar. Y también creo que sirve como para un video de ropita así de verano que está de moda y que se está utilizando. Entonces hablamos de tendencias, hablamos de lo que me voy poniendo. Los premios son el jueves 22 de julio allá en Puerto Rico. Es primera vez que yo estoy yendo a Puerto Rico por estos premios. También tengo un video que no sé si lo voy a hacer o no. Hay unos vestidos que me los quiero quedar para mí, y si me los quedo para mí, después ustedes se los copian, entonces después ya no es original. Pero bueno, no sé, déjenmelo escrito en los comentarios si quieren ver también ese video. No se copien. Pero bueno, nada, vamos a comenzar. Esto que tengo puesto es de una tienda aquí en Miami que se llama Laura Style. Es demasiado rico porque es de lino y me siento como diva fabulosa millonaria. O sea, lo único que me falta es el yate. Entonces suscríbete, comenta y comparte para yo crecer y empezar a ganar más dinero acá y poderme comprar el yate y poderme poner esto en un yate, ¿ok? Esa es la intención. Vamos a comenzar. Me gasté $500 en Zara. Lo estoy haciendo con el checkout, eso que tiras todas las cosas allí. Entonces supuestamente que eso no lo deberíamos hacer porque entonces te pueden demandar, porque te pueden decir que te estás robando la ropa, qué sé yo. O sea, he visto varios TikToks acerca de eso. Es que yo nada más con que no tengo que lidiar con gente, cada vez me estoy volviendo más asocial, muchachos. Cada vez estoy más acostumbrado a hablar con ustedes a través de acá. Ok, vamos a comenzar. Ropa. This is the first look, ok. Este vestido me parece que está súper lindo. Tiene como estos corals acá. Son bastante peligrosos para una persona que sea ligeramente más pechugona que yo, porque escapa la lola por acá abajo. Esto es talla M, entonces ahorita yo adelgacé un poco y me queda un poco como grande acá, pero me queda bien de espalda. El precio, $50. Es como una tela imitación de lino. Estos zapatos también son Zara. Estos sí me los voy a quedar. Tengo rato buscando como un zapato con un tacón así intermedio, como para brunch y cosas así. Creo que sí se pueden ver, sí. Y me gusta que son estas tiritas así amarradas. Largo es un poco tarado. Este creo que no es un largo que le queda bien a todo el mundo. Hubiese sido más bonito como así, que mostraras un poquito más de pantorrilla, como más midi. Creo que esto nada más le funciona a la gente que es bastante alta. Esto está súper de moda. Este corte así cuadrado también está súper de moda y me fascina. Me cae bien el estampado. A mí no me gustan los estampados muy bici. Cuando vayan a comprar estampados, siempre busca, si tú eres una persona muy petit, búscate estampados más petit. Si tú eres una persona más grande, búscate estampados más grandes. Porque si haces lo contrario, te ves demasiado bici, demasiado llena así de cosas. Yo soy como más o menos intermedio, entonces está bien como un estampado intermedio, porque va como acorde a mi ser. Estas mangas me caen súper bien. O sea, este vestido podría ser algo que me quedo, que algo que me lleve para allá. Creo que está bonito también para estar en gordo y flaca, así que también está bien. Ahorita los zapatos en Zara están costando $65, carísimo, pero a mí me va bien la horma de Zara. O sea, carísimo para lo que era antes Zara, ¿no? Este look en total vendría siendo como $80-$90 en total, y me parece que está bien. Y este creo que es un vestido que lo puedes utilizar para el resto de tu vida. Sí me doy cuenta que estos cutouts no son como demasiado notorios, entonces si a ti no te gusta mostrar demasiado piel, pues está perfecto. Vamos con el segundo look. Amo este vestido, me parece que se ve súper lindo. Asumo que esto se me tiene que estar viendo como súper pronunciado. En persona no se ve así, creo que es nada más como en foto que se ve como esto más pronunciado, pero bueno, saben que esa es mi área abundante. Esto nuevamente, como les digo, súper de moda, pero esto es medium y yo me siento como un bollo mal amarrado. O sea, a nivel de diseño el vestido me fascina. Estos carrots me parece que están súper súper lindos, obviamente también están súper de moda. Creo que esto es un vestido hasta que podría pasar como para un evento más formal, pero yo no tengo, repito, los senos operados y siento que como que se está escapando por acá, se está escapando por acá. O sea, estaría súper incómoda todo el día con esto, y entiendo que quizás sea como una onda de mostrar como el underboob y tal y no sé qué, pero esto es demasiado chiquito. O sea, como mucho te está tapando el pezón. También cuesta $50, o sea, me parece que es tremendo vestido. Este largo sigue siendo el mismo largo tarado ese, pero creo que como el vestido es como rectico y así te hace una formita linda, creo que sí funciona. La parte de atrás no me logré cerrar hasta acá arriba porque no llego. Es de esos cierres que son como más duros, pero esto es medium y me queda la parte de acá arriba. No puedo respirar. Y yo no me lo probé en la tienda. O sea, esto definitivamente habría que comprarlo una talla más grande. Yo voy a tratar de buscarle los links. Acuérdense que en Zara las cosas no solo que vuelan demasiado rápido, sino que se acaban las tallas muy rápido o ya no hay los colores. Pero esto me parece súper súper lindo. O sea, quizás como que volvería a ver, me lo probaría large. Lo que puede pasar con large es que después te quede grande acá. Pero fíjense que porque de ancho sí me queda como bien acá. Entonces bueno, nada, me gustó mucho este look. Ah, bueno, le puse estos zarcillos Shein que tengo de toda la vida. Ustedes lo habrán visto en otro video mío. Pero bueno, básicamente, otra vez, $50 y las sandalias, ¿cuánto les dije? Como $65.
50, ¿no? Les dije $50 y $65. 110. Antes les dije que había costado mucho menos todo el look. Sí, no sé qué les dije. No sé sumar aparentemente, no sé hacer matemáticas. Pero bueno, básicamente como $100. Entonces ahorita sale un look en Zara y antes no era así. Ellos ya habían dicho que iban a subir todos los precios y efectivamente sí lo hicieron. Absolutamente todas las cosas están ligeramente más costosas. Pero este estilo me parece demasiado lindo. Lástima que, ajá, se me está escapando todo, pues. Ok, me he dejado los zapatos blancos porque me parece que va con absolutamente todo. Esto yo me sentiría un poco en bolas. O sea, creo que esto es como para alguien ligeramente más joven. Pero creo que para tele esto más o menos pasa. Y le pondría sino una chaqueta de jean. Igual yo creo que como tengo el cabello recogido, me siento como muy desnuda. Me parece súper cute, súper lindo. La falda cuesta $40 y el top cuesta $40. O sea, 80 esto, más los zapatos 60. O sea, esto es más costoso que cualquiera de las otras cosas. Pero, como ustedes, yo siempre les digo, estos son dos piezas. A mí el print de los cuadritos, de las rayitas, me parece que sí es algo que nunca va a pasar de moda. También las flores. Entonces esas son cosas que a mí me gustan. A mí, por ejemplo, no me gustan las bacterias, no me gusta nada de eso. Lo usé en mi época, lo usé. Ya cometí esos errores que ahorita están muy de moda. Pero bueno, la falda es súper linda. O sea, tiene como este detallito así, me parece que hace como un cuerpo lindo y esto es como un corsetcito. Fíjense que es medium y me queda un poco grande. No es con cierre, sino con ganchitos. No sé, me parece que es una tela práctica, es una tela cómoda, me parece que está súper lindo. Un poco demasiado minifalda ya para mí. Yo creo que para mí tendría que ser ligeramente un poco más largo. Creo que Zara ha cambiado demasiado sus tallas. Bueno, vieron, el otro vestido azul me queda demasiado apretado. Este me queda, es medium y miren todo, me entra una mano entera, ¿no? No es que, y la tela se diga, aquella tela también se diga. Honestamente todo lo que me he probado me gusta, son cosas que yo escogí, no me las había probado y me gustan. O sea, igual me las voy a llevar, creo que absolutamente todo. Simplemente les estoy compartiendo a ustedes qué es lo que... ¿Qué es lo que? Y esos zapatos también me parece que le van súper chévere. Como que funcionan con todo. Y además que como me estoy yendo de viaje, mejor llevar un solo par de zapatos y entonces que me resuelvan con muchas cosas. Meto los pies casi que nunca salen. Siguiente look. Look número 4. Esto me encanta. Además, demasiado cómodo. Creo que sí tenía que haberme comprado quizás esto talla S, porque es muy bolsudo. Inclusive ven, esto es medium y miren cómo me queda. No entiendo. Y ahora yo soy anormal, pero no tanto. La falda cuesta $50 y creo que el top también cuesta $50. Pero esto es de lino, entonces esto sí yo creo que es un clásico. Esta falda la puedo utilizar de mil maneras, pero bueno, parezco un poquito un saco de papa. Tiene abertura, entonces es como que it's very sexy. Le pondría yo creo que un poquito de color. Me puse dos zarcillos para que vean como que... Como se puede ver, siento que esto se ve un poquito más informal y siento que esto se puede ver un poquito más formal. Pero bueno, un poquito más cortica. Creo que si se hubiese podido ver bien como el cutout. Me gusta que es poquito lo que estás mostrando de piel. Obviamente este look así con los mismos zapatos y toda la broma. Aunque uno compra un zapato y porque uno tiene muchos zapatos, se dan cuenta. Pero uno compra estos zapatos porque yo los quería y los necesitaba. Pero nada más el look como tal ya son $100. Pero es lino, el lino sí te dura para toda la vida. El fastidioso del lino es que siempre se va a ver arrugado y viejo y siempre es medio transparentoso. O sea, fíjense que siempre es medio transparentoso. Entonces tienes que utilizar como una faja o algo así. Pero bueno, en verano esto es una pieza que nunca va a pasar de moda. Quizás pasen de moda los cortes y cosas así. Pero por ejemplo esto, si sé que después pase de moda el crop top, tú puedes utilizar los pantalones un poquito ligeramente altos y se puede ver como que es una blusa que está dentro del pantalón. Entonces creo que lo puedes aprovechar. Y las faldas que son así tubito también. Esto tampoco se lo recomendaría a alguien que sea muy bajito de estatura. Y blanco, si tú estás un poquito complejada con el tema de tu peso y qué sé yo, lo puedes utilizar. Pero entonces elevate un poquito para que no te veas grande. Porque luego sí uno se ve como más anchito. Y es la verdad. Y la ropa se anchita en flats y está, y no te sientes bien con tu peso, entonces todo te vas a ver anchito. Entonces siempre un taconcito, ay, va a tumbar el pollo ese. Un taconcito así chiquitico, esto ya te eleva y te hace como un poquito más estilizada. Entonces está el tip. Y esto me parece súper espectacular, pues. Aquí yo me pondría quizás varias cadenas doradas. No sé, tendría que fumarme mejor el look. Pero miren qué elegante. Miren esto así. Hola, ¿a dónde vamos? Vamos. Lista. Bueno, y este es el último look. Me parece súper lindo. Me gustan mucho las cosas que son como unicolor. Lo que sí lo siento como un pelo ejecutivo. Tendría que ver cómo lo hago que se vea como más moderno. Ponerle quizás unas cadenas. El pantalón, miren, obviamente perdí un poquito de peso. Pero miren dónde lo perdí. O sea, son algo. Se perdieron. Me quedan ligeramente brincaposos. Yo no sé si logran ver ahí hasta abajo de los pies. Pero bueno, no podría utilizar unos taconazos gigantescos pues conmigo. Y yo estoy
tuviera que quitarle el ruedo, bueno, hay para quitarle como 1,5 centímetros, 2 centímetros más o menos. Está bonito, pero fíjense que esto no favorece para nada a las personas que no tenemos nada. Yo tengo muy poca cintura y esto no me favorece. O sea, tengo pocas caderas, tengo poca cintura, soy bastante recta, entonces esto no favorece. Pero esto sí es como un look totalmente de los noventosos que yo habré utilizado o algo así. Pero esto no me arrepiento 100% porque creo que cuando es unicolor no te impacta tanto. El pantalón costó, todo cuesta $50 ahorita en Zara, básicamente $50 y 45. Esto yo no sé qué tan aprovechable sería, por lo menos el top, con otras cosas, quizás con un blue jean, una faldita o algo así. Fíjense que mi ombligo está acá abajo, entonces como que es bastante corto, no es una cosa que la puedas aprovechar de muchísimas formas. El pantalón creo que sí, pero bueno, al ser un pantalón de un color que no sea neutral, es un poquito más limitado, pero igual yo sí creo que es algo de una caída bonita. No tiene bolsillos, acompaña bonito el cuerpo, es como ancho pero un poquito acampanado abajo, entonces creo que si funciona es algo que puede quedarse atemporal, ¿no? Bueno, van a volver otra vez los chupi tarde o temprano, entonces los guardarás para que cuando vuelvan a salir las campanas y eso. Les voy a mostrar otras cosas que me compré, que no me las estoy probando porque no son para esto. Entonces, la primera es este body que se los comenté, que es un body que tendría que armarle el look por completo. Creo que lo pondría con un pantalón blanco, se ve cool como verde con verde, pero no este par de verdes, porque los dos se ven bastante como tonos fríos, pero este es mucho más frío, entonces no siento que me encanta como pega. Me gusta mucho los cortes asimétricos, a mí me parece que me quedan bonitos. Yo tengo la espalda grandota, entonces esto aguanta, y este cuesta $30. Esto creo que es de la colección nueva. Y esta parte drapeada, ahorita que también perdí pechuga, o sea, solo adelgacé las nalgas y las lolas, entonces bueno, esto como que te ayuda un poquito a dar un temita de volumen. Ya les voy a mostrar las otras cosas. Este par de zapatos no me encanta. Ustedes saben que yo no soy súper fan de la parte transparente, aunque hay unas cosas transparentes que sí me encantan. Estos me los compré en negro y son mis favoritos, entonces me los compré en dorado porque me hacían falta en dorado. Pero hay ciertas cosas transparentes que sí las aguanto. Esto no me encanta, pero me va buenísimo con uno de los vestidos que pedí, porque esta vez, en vez de trabajar con una estilista, decidí comprar yo sola. Entonces bueno, y después cualquier cosa, lo que no me queda lo devuelvo. Pero bueno, estos zapatos cuestan $90, pero están bonitos, son como unos zapatos así como de fiesta y se ven bien. Desde que esta punta cuadrada yo no siento que sea temporal, entonces para mí esto no es una inversión inteligente, pero el color estaba muy bonito. Lamentablemente este vestido no llegó, entonces bueno, estos zapatos los voy a devolver así intactos. Y también me compré unos zarcillos que se los voy a mostrar, cuestan $30, lo mismo que cuesta el body, pero me gustaron, no sé, me parece que son como de indígenas, no sé, me pareció súper lindo y es como chapeado así bien bonito y va también con alguno de los looks que ajá. Ya, eso es todo. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Cuál no fue tu favorito? Yo creo que todo me gustó, todo me lo voy a llevar. Me voy de martes a sábado. El martes ya salgo un gordo y flaca, martes, miércoles, jueves, viernes, y al sábado sí me regreso. Entonces vendrían siendo 4 looks, pero bueno, me estoy llevando uno extra. Normalmente me gusta que el día después de los premios tener algo más elevado, entonces voy a ver cuál de estos es más elevado, o si no yo me invento otro look con algo que yo tengo aquí en la casa un poquito más elevado para el viernes cuando hago la lista de los mejor y peor vestidos. Lo que pasa es que Premio Juventud es un poquito como más relajado, y como esta vez también está siendo playera, por eso quise apostar como por cositas más playeras. Entonces, ajá. Espero que te hayan servido estos tips de verano, que te hayan servido estos tips de tendencias, que te hayan servido este haul de Zara. Y bueno, Zara básicamente todo se está acabando demasiado rápido, entonces bueno, si va, ve con paciencia o ponte online. Ay, es que online, oh, se te va la vida porque es interminable y esas fotos son que no sirven para nada. Esto es como demasiado de secretaria, en verdad sí. Pero bueno, nada, te quiero, gracias por haberme acompañado.